Muy buenos días, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para nuestro Estado y con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este Tribunal, siendo las 11 horas del día 26 de enero de 2023 y encontrándonos reunidos en este salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyéndonos el secretario general de acuerdos, procedemos a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los tres magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en la misma, por lo que instruyo a nuestro secretario general de acuerdos para que se dé lectura del orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 17 de enero de 2023 y ordinaria del 19 de enero de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir consistente en proyecto de sentencia definitiva dictado en el juicio de nulidad 215 diagonal 2018 diagonal 3 romano guión A abierta a nombre de la parte actora en contra del titular del órgano de control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, proyecto en el que se propone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 066 diagonal 2021 diagonal 3 romano guión A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 12 de diciembre de 2022 pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria de este tribunal, en cuyo proyecto de acuerdo se propone admitir a trámite dicho medio de defensa y la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a tratar consistente en la discusión y en su caso aprobación del programa anual de desarrollo archivístico 2023 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, elaborado este en cumplimiento a la obligación inmersa en el artículo 23 de la Ley General de Archivos. El siguiente punto del orden del día es el 9 de asuntos generales, en el que se tiene programado un asunto consistente en el informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, elaborado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas como sujeto obligado de la Ley General de Archivos. Informe que rinde su presidente en cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 26 de la referida legislación. Mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día referido correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica.
Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo el punto número 5, solicito al pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 17 de enero de 2023 y ordinaria del 19 de enero de 2023, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este pleno la aprobación de su contenido, tomando en cuenta una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, tomamos votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria y ordinaria referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? En favor. Favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los tres integrantes del pleno. En consecuencia, declaro por unanimidad de votos aprobado el contenido de las actas de sesiones públicas extraordinaria de 17 de enero de 2023 y ordinaria de 19 de enero de 2023. Instruyendo a su secretario general de acuerdos, informe a este honorable pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir. El único proyecto a discutir corresponde a un proyecto de sentencia definitiva dictado en el juicio de nulidad 215/2018/3-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Pues tal como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar se trata de la resolución del expediente 215/2018/3-A, el cual ante el entonces Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas estuvo registrado con el número de expediente 82/12/2007. Y antes de iniciar con la propuesta de proyecto de este pleno, se considera necesario precisar que la resolución impugnada de fecha 15 de noviembre de 2017 consiste en la destitución del puesto que ocupara el ahora actor en la Secretaría de Seguridad Pública, así como una inhabilitación temporal por el término de 2 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Pues para ello es importante precisar los antecedentes que dieron origen a la resolución impugnada referida, los cuales serían los siguientes. El día 21 de febrero de 2005, el actor en su carácter de jefe de departamento de la Secretaría de Seguridad Pública colisionó el vehículo que tenía bajo su resguardo, por lo que en fecha 7 de febrero de 2006, la subdirectora administrativa del Sistema de Justicia Juvenil le requirió que presentara más tardar el 13 de febrero de 2006 el vehículo referido, toda vez que la Dirección de Patrimonio lo estaba solicitando para su debida verificación. Por lo que en fecha 17 de febrero de 2006, la parte actora manifestó que tenía imposibilidad para presentarlo en razón que se encontraba en el taller mecánico, hechos que ocasionaron que el titular del órgano de control de la Secretaría de Seguridad Pública radicara el procedimiento administrativo con número de expediente DC-SSP-008-2006, para determinar si el ahora actor había incurrido en alguna responsabilidad como servidor público. Una vez iniciado el procedimiento administrativo referido, el órgano de control aludido, el 27 de abril de 2006, realizó una audiencia concediendo al actor un término de 30 días naturales para presentar pruebas. Por su parte, el órgano interno de control, en fecha 8 de febrero de 2007, solicitó a la subdirectora administrativa del Sistema de Justicia Juvenil en la Secretaría de Seguridad Pública proporcionara un avalúo de los daños que aún no habían sido cubiertos por el ahora actor,
respecto del vehículo que tenía bajo su resguardo y que, como se precisó, fue colisionado o chocado. Se dio respuesta a dicho requerimiento proporcionando el avalúo respectivo. Asimismo, se observa el expediente administrativo, se giraron diversos oficios en distintas autoridades, a distintas autoridades, con el fin de allegarse de más elementos que determinen la responsabilidad del ahora actor. Finalmente, en fecha 15 de noviembre de 2007, se emitió la resolución ahora impugnada. Por todo lo anterior, la parte actora sostiene en uno de sus conceptos de impugnación la ilegalidad de la resolución impugnada, haciendo alusión a que la autoridad no observó el procedimiento establecido en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, vigente al momento de la emisión del acto impugnado, el cual consistía en que primero se citaría al presunto responsable a una audiencia donde tendría derecho de ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho conviniera. Y una vez concluida la audiencia y dentro de los 3 días hábiles siguientes, se emitiría la resolución respectiva, con la excepción de que si en la audiencia la Contraloría no contaba con los elementos suficientes para resolver, podría disponer la práctica de investigaciones y citar a una u otras audiencias posteriores. Por lo tanto, los citados actos demuestran que el procedimiento administrativo DC-SSP-008-2006 no se realizó apegado a derecho y por ende está viciado de ilegalidad, ya que no se respetó el procedimiento que establecen el citado artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas. Toda vez que, si bien en fecha 27 de abril de 2006 se realizó la audiencia, sin embargo, se otorgó plazo de 30 días naturales para que la ahora actora presentara pruebas en cuestión de que no era procedente, ya que en la audiencia el presunto responsable tenía derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho conviniera. Asimismo, se advierte que al no haberse obtenido en la citada audiencia las pruebas necesarias para emitir la resolución correspondiente, el titular del órgano de control en la Secretaría de Seguridad Pública dispuso de la práctica de investigaciones para obtener mayores elementos y pruebas fehacientes, como lo es el avalúo pericial. Sin embargo, omitió citar a una nueva audiencia para darle a conocer a la hoy parte actora todas las pruebas que había recabado. Es decir, se emitió la resolución ahora impugnada sin realizar una nueva audiencia. Por lo anteriormente expuesto, propongo este honorable pleno considerar el concepto de impugnación fundado y, por lo tanto, suficiente para determinar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por existir vicios en el procedimiento administrativo del cual fue sujeto la hoy parte actora, y así determinar que es innecesario el análisis de los restantes argumentos de impugnación establecidos en el escrito de demanda, puesto que, aún de resultar fundados, el accionante del juicio no obtendría un mayor beneficio al ya propuesto. Considerando se encuentra suficientemente planteado, me gustaría preguntarle a los magistrados de la Sala 1, Edgar Uriza Alaniz, si tuviera algún comentario o algo que enriquezca el proyecto. Sí, gracias, magistrado presidente. Efectivamente, concuerdo con lo señalado, en virtud de que efectivamente pues se viola el procedimiento establecido en el artículo 64 de la Ley de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, vigente en aquel entonces, en el sentido de que efectivamente el ahora actor, si bien es cierto, fue citado a una primera audiencia para que expresara sus alegatos y ofreciera sus pruebas, también lo es que efectivamente señala que si la autoridad no tiene los suficientes elementos para poder hacer una determinación, pues puede hacer nuevas diligencias. Pero estas nuevas diligencias se las tiene que hacer saber al presunto responsable, ahora actuar en este procedimiento, para que en su momento pudiese
ofrecer las pruebas pertinentes o los alegatos respectivos con las mismas, por lo que evidentemente esa falta en el procedimiento pues es violatoria de sus derechos a la audiencia y es de trascendencia para poder emitir una resolución al respecto. En ese sentido concuerdo que se declare la nulidad en ese sentido, ¿verdad? Porque pues no se le dieron a conocer las pruebas que fueron posteriores a la audiencia a la que sí fue citado, y su obligación era haber realizado una nueva audiencia para ello. Es todo. Gracias por su valiosa participación, magistrado Jesús Gerardo Aldape. ¿Algún comentario que le gustaría aludir al claro, proyecto planteado? Le agradezco el uso de la palabra, presidente magistrado. Me parece acertado el proyecto propuesto por usted, en virtud de que del análisis que realicé al expediente se advierte a todas luces que la autoridad demandada violó las formalidades esenciales del procedimiento, por tanto violando la garantía de audiencia que todo gobernado debe tener ante actos de autoridad, pues al no citar al actor para otra audiencia después de que en la audiencia programada para el 27 de abril del 2006 no encontró elementos de prueba para resolver el procedimiento administrativo que le fuera instaurado, y que ante tal omisión, en fecha 15 de noviembre del 2007, emitió la resolución de destitución e inhabilitación en contra del hoy actor. Dicho actuar de la demandada se contrapone con lo dispuesto por el artículo 64, tal como usted lo mencionó, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas en su fracción primera, así como también en dicha resolución, o al emitir dicha resolución, viola flagrantemente el plazo que señala la fracción segunda de dicho numeral, ya que no emite la resolución dentro del plazo de 3 días, ni mucho menos la notifica en el plazo de 24 horas como lo dispone dicha fracción. Por lo que al no ajustarse la actuación de la demandada a dicho precepto legal, se debe considerar ilegal, tal como usted lo mencionó, la resolución impugnada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con su proyecto. Es todo, presidente. Gracias por su valiosa participación, magistrado. Y considerando encontramos suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, por favor, procedemos a votar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de sentencia definitiva, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 215/2018-3-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de pleno, secretario, por favor, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 066/2021-3-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes de dicho proyecto. El antecedente es el siguiente. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, el 20 de enero del año en curso, compareció representante legal de la parte actora, promoviendo en su nombre recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, promovido en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la tercera sala unitaria de fecha 12 de diciembre de 2022, en la que se reconoció la validez de las resoluciones negativas fictas recaídas a un escrito ingresado el 24 de mayo de 2021 en vía jurisdicción voluntaria sobre interpelación judicial y requerimiento de pago, de solicitud de pago de los servicios derivados del contrato de prestación de servicio integral de osteosíntesis de fecha 9 de julio de 2019 en cantidad total de 6,484,280.68 pesos. Respecto, propongo a este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido a nombre de la parte actora del juicio en tiempo
y corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de la sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en un plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga, ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias como lo ocurre en este caso. Se abre discusión el presente proyecto jurisdiccional por si alguno de los magistrados tuviera algún comentario al respecto. Magistrado Edgar Uriza Alaniz. No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, estoy de acuerdo con admitir a trámite dicho recurso. Gracias. Gracias, magistrados. Y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? En favor, proyecto. Uh-huh. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 066/2021-3-A. Y una vez agotado el punto de acuerdos jurisdiccionales de pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a discutir. Dicho asunto administrativo corresponde a la discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, mismo que fue elaborado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de Archivos, que impone a los sujetos obligados que cuentan con un sistema institucional de archivos, así como el de cumplir con su publicación en el portal electrónico en los primeros 30 días naturales del ejercicio fiscal correspondiente. En este sentido, en cumplimiento a la obligación impuesta en el precepto legal citado, presento al pleno de este tribunal la propuesta del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 para su aprobación y discusión, mismo que fue circulado en días anteriores por las Sala 1, Sala 2 y Sala 3, para su análisis. En lo que respecta al objetivo planteado de contar con sistemas de información confiable. Y por otra parte, se da cumplimiento a los requerimientos que la propia Ley General de Archivos señala, en la que la planeación archivística de los sujetos obligados debe de definir prioridades institucionales, así como también el considerar elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los archivos. Por lo tanto, esta propuesta de programa se orienta a, número uno, brindar los conocimientos necesarios a los servidores públicos del tribunal que son requeridos para la implementación de los procesos de la gestión documental, así como impulsar la aplicación de cada componente del sistema institucional de archivos del tribunal para promover su mejora y fortalecimiento mediante proyectos específicos. De esta manera, el desarrollo archivístico que se pretende alcanzar con este programa es dar continuidad a los resultados del año 2022, fortaleciendo las capacidades técnicas archivísticas del personal para que ello redunde en mecanismos consistentes que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los expedientes que conforman el archivo del tribunal, contribuyendo a la eficacia, eficiencia de la administración pública y favoreciendo la rendición de cuentas y el derecho del acceso a la información, pero más aún en la impartición de justicia. Magistrados, abrimos a discusión el presente asunto señalado por si tuvieran algún comentario que aludir al respecto. Magistrado Edgar Uriza Alaniz. No, ninguno. Bueno, nada más en el sentido de que efectivamente pues la Ley General de Archivo nos obliga a tener este tipo de mecanismos, implementar este sistema de archivos ya como un ente obligado. Entonces, considero que ya el sistema que ya se ha implementado y el seguimiento que se le ha dado,
pues ha sido el idóneo y el correcto, ¿verdad? Para cumplir con la obligación que nos señala la ley. Gracias por su valiosa participación, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Gracias, magistrado. Si no hay más comentarios al respecto, secretario, procedemos a tomar votación en forma económica del presente asunto. Sí, ¿cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aprobación del asunto administrativo recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor. Favor. Le informo, magistrado presidente, que el asunto administrativo referido cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 de este tribunal. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 9 de asuntos generales, que contiene un solo asunto a tratar, que es el relativo al informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, que rinde la presidencia de este tribunal en cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 26 de la Ley General de Archivos hacia todo sujeto obligado. En cumplimiento al referido precepto legal, esta presidencia da cuenta los resultados del programa referido mediante el presente informe, el cual detalla el cumplimiento a los objetivos planteados, destacando lo siguiente. Como punto número uno, el sistema institucional de archivos del tribunal en el año 2022 obtuvo su incorporación ante el Registro Nacional de Archivos, mecanismo de colaboración que promueve el Archivo General de la Nación, cuyo objeto es concentrar información sobre los sistemas institucionales de archivos en México, lo que implicará año con año a una actualización de información. Esto nos conduce a continuar con el compromiso que hasta hoy se ha demostrado en materia de archivos, donde cada sala jurisdiccional y área administrativa de este tribunal ha venido colaborando y contribuyendo para atender a cabalidad con las obligaciones que impone la Ley General de Archivos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas. Como punto número dos, reitero que para lograr la administración de los archivos es necesario la capacitación y profesionalización del tribunal en materia archivística, así como el contar con recursos para la operación de los archivos, lo cual esta presidencia ha impulsado y provisto. Así también ha desarrollado métodos, técnicas archivísticas y diversas herramientas para garantizar cumplir con la responsabilidad del pleno de este tribunal, que es la de preservar íntegramente los documentos de archivo, así como de su organización, conservación y el buen funcionamiento del sistema institucional de archivos. A manera de conclusión, este tribunal en materia de archivos año con año mejora de forma gradual, en lo dispuesto en la Ley General de Archivos, los niveles estructural, documental y normativo. En otro orden de idea, relativo al planteamiento del informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico, concluyo nuevamente con que este tribunal en materia de archivos año con año mejora de forma gradual en lo dispuesto a la Ley General de Archivos en niveles estructural, documental y normativo. En cuanto al último punto de orden del día que corresponde a la clausura de nuestra sesión, siendo las 11 horas del día 26 de enero de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.